ricordo come si chiamava il lago qua. Se io ti do il numero del lavoro, AP2948. Hola, soy Fabio Galati, soy consejero del municipio de Roma, Cinecittà, en el municipio de Roma, y me ocupo de las políticas sociales y de la cultura. Hemos iniciado un proceso de transformación y reforma del complejo aparato institucional que permite a los ciudadanos intervenir en las elecciones y en las decisiones para que puedan tener voz y voto en las colectividades locales. Y es por esto por lo que realizamos un proceso de participación a través del proyecto de zona social que permite activar proyectos de experimentación de sistemas que se dirigen sobre todo a estos ciudadanos que quieren autoorganizarse para determinar sus propias condiciones de vida en nuestro territorio. Se trata de un proceso muy significativo con respecto sobre todo al alojamiento. En nuestro territorio vivimos un proceso de extrema urgencia, 3.000 familias sobre 97.000 expulsadas, y hay una parte del territorio que vive la venta de su patrimonio que antes era público, y por eso a través de la agencia Dirite estos ciudadanos se organizaron para defender sus derechos al alojamiento, formaron comités de anti-expulsions coordinados por la agencia Diritti, que les permitieron conservar sus casas y probaron nuevos caminos y nuevas formas políticas. La municipalidad del municipio se vio obligada a llevar a cabo la requisición a través de una decisión emitida por el municipio de Roma. Grazie. E perché quando dimostrai che l'avrei Allora. Ciao, auguri. Ciao, grazie. Hola, me llamo Simona Pansino y vivo en este edificio. Es el edificio de Lolis Occupado, y que se encuentra en el centro de Roma, uno de los barrios que todavía es popular, pero no por mucho tiempo. Llegamos aquí en el 2002, se trataba de una antigua oficina de trabajo que había sido cerrada 2 años antes. Cuando la ocupamos, la salvamos de la especulación inmobiliaria por parte de una gran empresa que se encontraba en Milán, Almerium SL, una empresa que había declarado que este edificio era insalubre, lo que no es cierto. Habían declarado que era insalubre para expulsar a esta oficina de trabajo y construir un hotel, uno entre tantos otros, en la ciudad de Roma.
Así que lo salvamos de la especulación inmobiliaria y volvimos a darle la vida. Los habitantes de este edificio representan 80 familias, unas 160 personas en total. Se trata de solteros y parejas, italianos, personas que vienen de Eritrea, de Etiopía, como Zebideh, árabes y personas de Perú. ¿Quieres añadir algo? Sí, llegué aquí, llegué a Italia en el 96 para encontrar trabajo. Era muy difícil, a veces trabajaba, a veces no, no tenía un lugar donde vivir, tenía dos niños. Hice muchas solicitudes en muchos lugares diferentes y después encontré este edificio en el 2002. Antes habíamos ocupado Via Eretti. Así que en el 2001 ocupamos Via Eretti. Y después vinimos a este edificio. Es muy difícil cuando se tiene una familia donde no hay un lugar donde habitar y cuando se tiene tres hijos. Y mi novio, por ejemplo, vive en Via Doloris. A veces no tenía trabajo ni casa y aquí me ayudan. Lo siento, pero me cuesta mucho hablar italiano. Para nosotros fue una gran suerte poder vivir aquí. Es evidente que no se vive bien porque no se tiene la misma independencia que en otro edificio. Vivimos en habitaciones y la cocina y el cuarto de baño son en común. Los riesgos de ocupación, sobre todo, están presentes en el primer año. Hace tres años que estamos aquí. Al principio hicimos piquetes, es decir, entrar en un lugar ocupado y llevar a cabo un sistema de rotativo de guardias para que no entren ni desconocidos ni los policías. Eran piquetes de tres horas que cubrían todo el día y durante dos años, todas las noches, durante toda la semana llevábamos a cabo estos piquetes de 3 a 6 horas con tal otro ocupante. Y esto, por supuesto, porque habíamos tocado intereses políticos muy altos, porque ocupábamos casas particulares y no públicas, y por eso nos denunciaron varias veces y nos trataron de asociación de malhechores, así que como cualquier otro tipo de asociación criminal. Nuestro peso político reside en el hecho de mostrar a la administración y al gobierno la realidad de los ocupantes, que son personas normales, que tienen una necesidad objetiva de vivienda. Hola, me llamo Fabrizio Nizzi, forma parte de Action, agencia comunitaria di Iritti, que trabaja en Roma desde hace varios años. Esta agencia fue fundada en el verano del 2002 y durante los últimos años ha llevado a cabo varios trámites con respecto al acceso al derecho. Realizamos un recorrido de formación, existe uno implícito debido al proceso y al mecanismo de conflictos sociales que existe hoy en día, y otro recorrido más explícito y que se construyó poco a poco durante los últimos años y que se acopla a este último. Cada seis meses las personas que trabajan en Action y los ocupantes de las casas cooperan con Action Trabajo
que lleva a cabo actividades sobre el trabajo, y Action Inmigrante es otra parte de la asociación que trabaja sobre todo sobre la política de acogida. Organizan juntos formaciones o cursillos con juristas, políticos, trabajadores sociales, representantes del municipio, abogados, ponen en marcha procesos de acogida, apoyo, etc. Así que ponemos en marcha un gran proceso popular que implica cientos de personas en Roma y sobre todo implica cientos de personas en estado de pobreza.